Hola, mis hechizadas y mis hechizados. Vamos a dar la predicción para las personas del signo Virgo. Te invito a suscribirte a mi canal para que seamos más hechizadas y hechizados. Y también te invito a complementar tu lectura con tu ascendente para que tengas más información en la hora de direccionar. ¿Ya? A ver. Aquí me llega una situación familiar, ¿ya? A Virgo, tiene que ver con una mamá, ¿ya? O con alguien que tiene hijos, ¿ya? O tú eres mamá y tienes hijo y hay un cuestionamiento emocional súper grande, ¿ya? Ahí tiene que ver con una mamá o con tu mamá, ¿ya? O que alguien quiere ser mamá, o netamente a quién darle el lugar de estabilidad, ¿ya? Aquí ya me transmitió un vertiente con una mamá, o netamente tu rol como mamá, adecuado a tu circunstancia, a tu situación. O tu rol como papá también podría ser porque tiene una situación con hijo. Pero aquí dice que encuentras a tu pareja perfecta. Virgo, encuentras a tu pareja perfecta, ¿ya? Por eso sale el rey de oro, la reina de oro. Una persona que netamente tiene la misma cabeza que tú, el mismo enfoque, tiene la misma idea de familia, tiene la misma idea de enfoques materiales económicos, ¿ya? Va enfocado la persona. Tu persona ideal tiene tu misma naturaleza para la abundancia y cómo acimentarse en la vida, ya sea en estructura familiar o económica o ambas dos, ¿ya? Entonces, sí. Nadie dice que las cosas sean fáciles, ¿ya? Siento que todavía hay un cuestionamiento o hay algo que no queremos ver, ¿ya? ¿Por qué se nos hace tan difícil encontrar la pareja perfecta? Honestamente, comprometerme con la pareja perfecta. Y aquí habla de que en estos días que queda de agosto encuentras el camino para llegar a esta pareja perfecta, honestamente. Ya categorizas a la pareja perfecta, ¿ya? Este 10 de espada indica que esto es tema para ti. ¿Por qué no llego a la pareja perfecta? No, porque no llego a la pareja de sueños, ¿ya? No llego, ¿ya? Si yo soy abundante, soy generoso, soy una persona bien plantada, ¿ya? En los recursos, trato de hacer las cosas bien, ¿por qué las cosas no llegan? ¿Por qué no llega mi pareja ideal? ¿Ya? Eso está indicando el tarot. ¿Ya? Que cumpla todas las características. Quiero una chica, quiero un ideal, quiero una chica que sea muy especial, un chico muy especial, ¿ya? No sé, me llegó esa canción. Quiero una chica, quiero un ideal. Bueno, obviamente que va a ser dependiendo de tu gusto, ¿ya? El mundo representa los cuatro puntos donde se completa este sueño, ¿ya? Y esto indica mentalidad, estabilidad, sexualidad, amor y el todo, ¿ya? ¿Por qué no llega esa situación? ¿Por qué no llega esa situación de la persona ideal? La que me llene, la que me satisface. Que a mí me va todo mal en el amor y que las cosas no han ido bien, te lo acepto. Has tenido por lo menos dos desilusiones que te han marcado enormemente. Se han aprovechado de ti. Y tú pensaste que en algún momento o tal vez más adelante las cosas iban a cambiar o que en algún momento podía ocurrir esto, ¿ya? Y habla de voilà, el destino te tiene esto. ¿Qué te tiene? Te tiene la persona ideal, pero la persona que nunca pensaste
que fuera la ideal, no es tu prototipo, no es tu persona, pero esa persona es la que te frustra, te da rabia, te niebla, ¿ya? ¿Y esto qué quiere decir? Si no conoces a nadie que vaya con estas características, que netamente te mate, en literal, obviamente, que te bloquee y te haga las cosas difíciles, habla de que un rey de oro al lado de una sacerdotisa es muy diferente. El rey de oro es práctico, es material. La suma sacerdotisa es espiritual. Este no, esta es la persona que jamás pensé en netamente engancharme o enamorarme y querer todo. Y es la más compatible. Ya. Eso está indicando para Virgo. Jamás pensé que esta persona me iba a matar en vida, a netamente a quebrarme la cabeza y a enojarme conmigo mismo, ¿ya? La que no puse todas mis fichas es la persona que netamente voy a hacerle un ofrecimiento y voy a dar un pasito para adelante. Lo que pensaba futuro ofrecer, lo ofrezco en un corto plazo. ¿Por qué? Porque mi corazón hace tiquitaca. Tiquitaca, tiquitaca, tiquitaca. ¿Ya? Entonces, no eres la persona que jamás soñé, pero no va en un sentido despectivo. Mira, va en un sentido que recorrí todo el mundo conociendo a un montón de personas, conocí gente del interior de mi país, de fuera de mi país, y es la persona que trato de mantener a distancia, o tal vez comunico por redes con esta persona, me doy cuenta que esa es la persona ideal. No es el prototipo que pensé, pero es. Porque tú le estabas dando categoría a otra persona que tú pensabas que era ideal, pero no. La persona que es ideal es alguien que tú no habrías dado los cánones. Y es la persona ideal. Ideal para seas chico o chica. La persona que jamás soñé en engancharme y enamorarme es netamente mi todo, mi mundo, porque tú pensaste en una persona, que esa era la persona y no era la persona. ¿Lo pasaste bien? Sí. ¿Se la presentaste a tus amigos o a tus amigas? Sí. Es una persona que igual estuviste harto tiempo depositando, no solamente tiempo, sino que también pusiste plata. Aquí me indica que pusiste plata o tuviste gestos con la persona. ¿Y qué pasó? Pasó que la vida da sorpresas y ese comienzo que era maravilloso netamente se convirtió como en sacarme la mugre o luchar por aquello que netamente estaba como comprando o llenando algo, no estaba sintiendo o permitiendo. Entonces llegó un día donde pude fantasear, soñar y netamente esto es lo que pasa con la persona que jamás soñaste, que jamás, o sea, que no eran tus cánones de persona ideal. Es la persona que te hace sentir que quieres la estabilidad con esa persona, que te quieres hacer presente. ¿Por qué? Porque te mueve el corazón. Lo que empezó por un juego, lo que empezó como jueguitos tontos, vienes a entregar tu corazón, ¿ya? Así que un mes de agosto lleno de trabajo, porque esto implica salir un poco más de estructura, cosa que no vas a estar, no va a ser fácil para ti, porque esto es netamente es una frustración mental para ti, ¿ya? Es algo que siempre tienes que planificar y todo a su tiempo, pero vas a lograr esto. Mira, la unión
la unión con alguien que te quiere y tú vas a querer. Es la persona que jamás pensaste en conocer y soñar y dejas a una ex o a un ex y te permites. Sales de estructura. ¿Ya? Cuídate con la espalda, las tensiones, la vista. Los enojos. ¿Ya? Los enojos. Las grasas, no sé por qué me dijo eso. Las grasas, cuídate. Bueno. Y nos vemos en otro video si la divinidad lo permite.